sistemas Kanban consisten en un conjunto de formas de comunicarse e intercambiar información entre los diferentes operarios de una línea de producción, de una empresa o entre proveedor y cliente. Su propósito es simplificar la comunicación, agilizándola y evitando errores producidos por falta de la misma. El ejemplo más común de Kanban son las etiquetas que se les incorporan a los productos mientras son fabricados, para que posteriormente queden identificados a dónde tienen que enviarse o qué características tiene el producto. Los Kanban también pueden ser órdenes de trabajo. Esto quiere decir que incluye información acerca de qué operaciones se deben hacer y qué se debe hacer con cada producto, en qué cantidad, mediante qué medios y cómo se debe transportar. En la actualidad, la mayoría de las empresas se han automatizado o han automatizado los sistemas Kanban, de forma que, por ejemplo, se pueden colocar etiquetas con códigos de barra o QR, que de forma informatizada, al pasar los productos por cada punto de control, el sistema los localiza automáticamente y da órdenes necesarias para que cada ítem llegue a su destino.